tal? Bienvenidos a mi jardín. En este videito vamos a preparar un remedio casero tan práctico, tan simple y tan efectivo para eliminar las plagas en nuestras plantas. Aquí yo tengo 1.5 litros de agua. En este 1.5 litros de agua vamos a agregar 2 cucharadas de jabón. Vamos a mezclar perfectamente bien y con esta agua vamos a lavar nuestras plantas o vamos a bañar nuestras plantas, ¿ok? ¿Por qué vamos a utilizar jabón en polvo? Bueno, al menos este jabón es el que normalmente yo utilizo. Este es de los jabones en polvo más económicos que pueda haber en el mercado. Y yo utilizo este porque por ser de los más económicos contiene químicos menos agresivos. Entre más caro o más alto presupuesto sea el jabón, más químicos, más agresivos va a contener para dejar, porque supuestamente un jabón de mejor calidad contiene químicos más agresivos para dejar tu ropa más limpia. Por eso es que yo utilizo este jabón. Sus químicos no son tan agresivos y eliminan totalmente la plaga. Al no ser tan agresivos, no lastiman tanto tus plantas, no les hacen tanto daño, ¿vale? Ese es el jabón, jabón Roma, pero tú puedes utilizar cualquier otro jabón de baja calidad para que no vayan a dañar tus plantas. Es bien importante que el jabón que utilices no contenga blanqueador, porque el blanqueador en el jabón es sumamente agresivo para las plantas. Esta mezcla vas a agregarla a un pulverizador o a un rociador y vas a comenzar a rociar tus plantas que ya están emplagadas o están enfermas. De igual manera, no es necesario el pulverizador, ese es nada más un tip, pero tú puedes hacerlo directamente con un vasito o una jarrita, puedes comenzar a lavar tus plantas, ¿sale? Es un tip tan práctico, tan sencillo, tan fácil de preparar y que funciona a la perfección. Otro tip que yo te voy a dar para evitar que tus plantas se lleguen a emplagar, se lleguen a enfermar, es lavarlas constantemente con agua y jabón. No es necesario, o sea, no tienes que acudir solamente a este remedio para eliminar las plagas. También puedes evitarla. También de vez en cuando tienes que lavarlas con agua y jabón para evitar una posible plaga, ¿sale? Gracias por ver mi video, espero que te sirva este tip, gracias por ver mi canal y nos vemos en otro más de mis videos. Adiós.